El municipio de San Roque ha vibrado con el pistoletazo de salida de la séptima edición del Cross de las Cuestas, con la entrega especial dedicada a la carrera de los atletas más pequeños de categoría prebenjamín. La cita inaugural del séptimo Cross de las Cuestas de la ciudad de San Roque ha sido un rotundo éxito de participación y de organización, en la que han tomado parte más de un centenar de jóvenes deportistas de categoría prebenjamín. En la tarde de este viernes, los niños de entre 6 y 6 años han realizado un Corto pero intenso recorrido con salida y llegada a media ubicado en la Plaza de las Constituciones, repleta de familiares y amigos de los peque atletas. Ante las autoridades municipales inauguraban la denominada Expo Cuestas. Se trata de la feria adjunta a la séptima edición de la Carrera Popular Nocturna del sábado, día 7 de octubre. La feria se celebra por segundo año consecutivo y se ha convertido en el centro neurálgico del evento y en un lugar. Donde se ha celebrado multitud de actividades paralelas a la carrera, paso obligado de todos los participantes que han recogido su dorsal y bolsa de corredor. Además de la recogida de dorsales y bolsa de corredor, en la Expo Cross se han llevado a cabo una serie de actividades de gran interés para participantes, acompañantes y visitantes en general, con expositores de servicios oficiales, tienda, vehículo oficial, nutrición, centro deportivo, entre otros muchos. Hubo sorteos y reparto de productos de merchandising, exhibiciones de actividades físico-deportivas para menores y mayores, como una exhibición de esgrima y zumba, promociones exclusivas de los expositores, actividades lúdicas, castillos hinchables, DJs y speakers.